A pedido de muchos, hoy analizaremos todos los niveles de poder del ganso, aprovechando el típico reto anual de tocada masiva hacia nuestro mejor amigo de la vida. Abrocha el cinturón de tu asiento, porque esto está por empezar. ¡Advertencia! Este video está basado en los datos oficiales del anime. Si eres una persona que no tolera los spoilers, la recomendación ideal es que no veas este material. El primer poder que presenta el ganso es muy bajo, tiene poca fuerza y suele andar enfadado todo el día. Las personas que optan por entrenar al ganso empiezan a notar que este emana un extraño resplandor. Este es el inicio de los Power Ups, naciendo el Super Ganso Ordinario. El Super Ganso, al ser sometido a entrenamientos duros con fuertes hidrógenos, se convierte en el Super Ganso Fase 2, adquiriendo unos rayos de electricidad a su alrededor. Cuando el ganso entrena con pesas, se transforma en el Super Ganso 3. Adquiere una hermosa melena digna de un alfa y suele emanar un poder masivo a su alrededor. A partir de acá, es cuando los Super Gansos Fase 3 empiezan a luchar entre sí y algunos adquieren un poder corrupto, el Ganso Fase 4. El Ganso corrupto suele ser bastante antisocial, entrena sin compañía y guarda todos sus secretos a la tumba. Aquellos que dominan esta actitud adquieren la siguiente fase, el Super Ganso 5. Emanando un poder destructivo a su alrededor. Esto hace que muy pocos estén a su lado. Cuando el ganso fase 5 empieza a entrenar su mente y se obsesiona con el poder psíquico, es cuando modifica su ADN y adquiere la extraña fase 6. Un poder muy poco visto entre los gansos, capaz de durar años en una pelea. Los gansos que llegan a la fase 6 suelen ser capaces de viajar por el espacio y absorber en cierta medida el poder cósmico, naciendo el Super Ganso Perfecto, es decir, la séptima fase. Su poder es casi inimaginable y pocos son los que lo han visto. A partir de acá, se habla de sobrepasar la perfección y suele ocurrir por intervención quirúrgica. Un ganso logra pasar a la fase 8 olvidando su anterior cuerpo y localizando partes robóticas con tecnología de punta. Estos gansos son bastante extraños, ya que suelen aislarse por completo en agujeros negros. Se dice la leyenda que ahí nace la extraña fase 9. Pero solo son rumores. Así es como finaliza otro magistral video sobre niveles de poder. No olvides nuestro trato entre abogados para colonizar YouTube. Recuerda visitar las redes sociales para un contacto. Si deseas uno más íntimo, visita el Patreon. Nos vemos al rato, a no ser de que pase algo extraño.